Al aceptar este ofrecimiento y esta distinción, debo señalar que por su originalidad, no es frecuente esto en las vidas de las instituciones académicas, está aún a prueba si esto ha sido un acierto o el producto nada más de la generosidad de los académicos por las razones que han invocado. Uno de los valores que tienen que seguir brillando en una sociedad, por más gastado que esté ese concepto, tiene que ver con el honor, que es la cara contraria a la corrupción, a la mentira y a la falsedad. Así yo tomo la distinción que mis amigos de la Academia me han conferido y espero cumplir con honor esta tarea de presidente que me han asignado. Muchas gracias.